Hola banda, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo unboxing, soy Jesse Misley. Y en esta ocasión pues nos toca el segundo control de los Shadow, se llama Cooper. Este control con degradación de dorado es en la otra propuesta de los nuevos controles de Xbox antes de que saliera esta onda de ID, personaliza tus controles. Como ya había dicho en el pasado unboxing, pues bueno, estos ya tienen 3 semanas desde que salió el E3. Ahorita pues todavía este sí está pues muy fácil de encontrar, como que no ha tenido tanto éxito como el azul, la verdad no sé por qué. También está chido, pero bueno, como que a la banda le gusta más ese color, el azul, que el dorado. Vamos a proceder con el unboxing a ver qué tal está. Ya sabes, necesitamos pues el cúter. Y en esta ocasión pues también voy a utilizar unas pilas Energizer. Me compré también otras para este control, 100 pesos en el centro, con 1500 recargas, y tiene un año de garantía y ya están listas para usar, ¿no? Vamos a hacer rápidamente un close up y te voy a enseñar cómo está este asunto. Bueno, como puedes ver, pues la caja está muy como muy bonita, lujosa. Es de este lado, pues puedes ver el control así bien padre, ¿no? O sea, con un relieve que resalta. Te dice el nombre y te da la bienvenida en varios idiomas. De este lado, pues también ves una foto así del control, así súper bonita. De este lado, pues también viene pues una pequeña descripción de lo que se eleva tu juego y ya te dice qué pedo. Aquí pues ya te dice qué es lo que incluye el control, las baterías. Y bueno, aquí te da un aviso de recompatibilidad con qué puede funcionar este control. No sé, a ver, chécalo. Le pongo un zoom in ahí si lo quieres leer. Y bueno, te enseño que en esta parte pues tiene su pegostito, ¿no? Está nuevo. Mira, no sale. Ya había comentado en el otro video que pues, hay muchos charlatanes que te hice un unboxing y pues ¿cuál? Son productos reciclables. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para abrir el control es que veas que está cerrado. Utilizamos nuestra herramienta más querida para hacer los unboxing y vamos a romper esto. Ya está. Vamos a proceder a abrir la caja, vamos a botearlo con mucho cuidado y vamos a abrir la caja. ¡Ah! ¡Voilà! ¡Wow! También está bien chingón. Creo que me lo imaginaba más café, bueno, más dorado, y no, está perfecto porque tiene un degradado sutil que le tira más al oscuro y se ve impecable. Vamos a sacarlo de la caja. Vamos a hacer un acercamiento para que lo veas. Esta es la parte de enfrente. La parte de abajo, si te das cuenta, igual que el otro, pues no tiene ningún tipo de relieve, es liso. La entrada. Y también este incluye su 3.5 para que puedas meter tus audífonos preferidos. Y pues nada, ¿no? Está increíble el control, está muy bonito. Pensé que me iba a gustar más el azul, pero creo que ahora me gustan los dos de igual forma. Vamos a proceder a abrir las pilas. Pero pues en esta ocasión, pues a ver si no se me complica tanto como la pasada. Ya le hice un corte aquí. Ay, mierda. Vamos a sacarlas. Vamos a poner las pilas como debe. Negativo y positivo. Así. Y vamos a prenderlo. Como ven, chido, ¿no? Wow.
Vamos a poner el control aquí. Ya saben que la caja trae sus pilas convencionales de mierda. Trae sus instructivos y su garantía. Y pues bueno, eso es lo único que trae el control. Este Cooper Shadow. Pues bueno, este ha sido el unboxing. Espero te haya gustado. No dejes de darle like, compartir, suscribirte al canal. Y como ya había dicho en el otro video, si tienes algún problema para encontrarlo, yo con todo gusto te puedo pasar los links o la dirección de donde lo puedes comprar. Tu control. Y bueno, no dejes de esperar esta posibilidad de tenerlos, porque bueno, la verdad, pues muchos dicen, ah, ¿para qué? Luego me lo compro, y la verdad cuando quieren comprarlo ya no hay ni madres, porque somos muy consumistas y se acaban rápido las cosas. Pues bueno, espero te haya gustado el unboxing, te mando un gran saludo donde quiera que estés y nos vemos pronto. Bye bye.